Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las piedras vesiculares. ¿Sí? La formación de piedras vesiculares. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿A qué se debe que de pronto me salgan piedras en la vesícula? Es una pregunta muy frecuente. Cuando la persona está sufriendo por un dolor abdominal intenso, fuerte, postrante, y sí, muchas de las veces eso, piedras en la vesícula, que también se le llama colecistolitiasis, que es lo mismo, piedras en la vesícula, o a veces también se le menciona al padecimiento como colelitiasis, más abreviado. Bueno, es un padecimiento de la vesícula biliar en la que se va a desarrollar la presencia de piedras al interior, dentro de este órgano. La palabra colecistolitiasis, bueno, son formadas las palabras médicas con raíces griegas en ocasiones, tal es el caso de esta. Sí, significa. De acuerdo a sus raíces griegas, formación de cálculos en la vesícula biliar. Veamos sus componentes. Cole significa bilis. Quistis significa bolsa, vejiga urinaria, vesícula. Y si se le agrega el subfijo litiasis, pues ya, formación de piedras, ya tenemos la palabra completa. Bueno. Dicho padecimiento es mucho más frecuente de lo que uno piensa, mucho más frecuente de lo que uno pudiera imaginarse. Se calcula por estadísticas que aproximadamente el 27% de los méxicoamericanos pueden desarrollarla. Es sí, un porcentaje bastante elevado, por supuesto. La presencia de piedras en sí. No es sinónimo de cirugía de vesícula. Sí, podemos atenderlo a través de las plantas medicinales porque en caso de que sea a través de una cirugía la solución, pues se pierde la vesícula, se quita, se radica. Entonces lo mejor es conservar, ¿no? Y para conservar, pues tenemos que atender de una manera eficiente, claro pero bondadosa a la vez, o sea que no haya necesidad de retirar la vesícula biliar y eso se logra con las plantas y sí lo hacen de quitar la vesícula definitivamente porque se vuelven a formar si la gente no se cuida entonces para estar con recidivas del problema por lo que deciden es quitarla pero en nuestro caso no si tenemos una solución eficiente, pues hay que ocuparla cuantas veces sea necesario. Hacer algunos cambios en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestro estilo de vida. En la forma en que nos alimentamos, la forma en que nos divertimos, la forma en que pues vamos pasando el día a día. Bueno, entonces el padecimiento es mucho más frecuente de lo que pensábamos, ¿no? 27% de los mexicoamericanos pues la desarrollan. Entonces, vamos a ver de qué tipo son las piedras en la vesícula, ¿no? Puede ser de colesterol, o sea, grasa, ¿no? En la mayoría de los casos. O puede ser de pigmento, ¿sí? Lo que está drenando, está haciendo transitar el hígado, ¿no? Son pigmentos. Pero esos pigmentos están formados a su vez de qué? De todo desecho, ¿no? Que filtrar la sangre de tóxicos, de sustancias no gratas, de sustancias que enferman, el hígado va haciendo un lado y las va drenando a través de la vesícula, y pues esto se convierte en algo verde, ¿no? verdoso. Pues se llama pigmento. Pero a veces la combinación de ambas, ¿no? Del colesterol y del pigmento. Se hacen las piedras. Factores de riesgo es bueno analizarlos, ¿no? Porque de esta manera podemos cuidarnos mejor. Piedras del colesterol, entonces, hasta en el 85% de los casos aún en países desarrollados. Hay que ver los factores, ¿no? que analizar las causas, comprender bien cómo es el padecimiento para que de esta manera la estrategia sea adecuada y sea correcta, y la elección de las acciones terapéuticas de las plantas también sea continua. Entonces, piedras en la vesícula también se conocen como cálculos biliares o piedras vesiculares. Depósitos duros que se forman en la vesícula biliar, piedras. La vesícula biliar, pues, sabemos que es un órgano pequeño en forma de pera, está ubicado justo debajo del hígado. Estas piedras se van a formar cuando hay un desequilibrio en las sustancias que componen la bilis, que es un líquido digestivo producido por el hígado y el colesterol, ¿no? y pueden variar los cálculos biliares, pueden variar en tamaño. Pueden ser muy pequeños como granitos de arena o pueden ser muy grandes hasta inclusive alcanzar la dimensión de una pelota de golf. A menudo en un principio son asintomáticos, no avisan. A veces se descubren incidentalmente durante alguna prueba que se habían hacer por otro tipo de padecimiento. Sin embargo, cuando estas piedras bloquean los conductos biliares, pues sí causan un dolor bastante intenso en la parte superior derecha del abdomen. Decimos abajo de la última costilla del lado derecho. Ahí, ahí se ubica. El desorden, ¿no? el dolor, la molestia fuerte, intensa. También se pueden presentar náuseas. O vómitos, o también otros síntomas. Hay que entonces iniciar un tratamiento, ¿no? El tratamiento varía de acuerdo a la gravedad de los síntomas y a la condición del paciente. Bueno, para esto hay que identificar, ¿no? Definitivamente cuáles son los síntomas, bien a perfección, ¿no? Para que no haya duda. No haya falla. Los cálculos biliares o piedras en la vesícula, decimos que no siempre causan síntomas, que pueden ser asintomáticos en muchos casos. Sin embargo, cuando producen los cálculos biliares síntomas, vamos a ver los más comunes. Hay dolor abdominal. El dolor suele manifestarse en la parte superior derecha del abdomen. Puede ser constante, puede ser intermitente. Es más, puede durar unos pocos minutos o puede durar hasta varias horas. Este dolor, como característica, puede empeorar después de comer, especialmente cuando uno está comiendo comida con mucha grasa. Se presenta náusea, se presenta vómito. Por lo mismo, ¿no? Estos síntomas pueden acompañar al dolor abdominal y ocurren debido a la irritación del revestimiento del estómago y los intestinos se irritan. Por lo mismo, ¿no? Hay indigestión, se presenta indigestión. Es una sensación de malestar estomacal después de comer, acompañada de sensación. De plenitud de gases o de eructos frecuentes. También podemos notar cambios en la coloración de la orina y las heces, porque la orina se puede volver más oscura, más oscura de lo normal, mientras que las heces pueden volverse o bien de color claro o bien de color arcilloso. Puede verse la presencia en ocasiones de la ictericia. Esos es son los casos más graves, porque los cálculos biliares pueden bloquear los conductos biliares. Eso lleva a la acumulación de bilis en el torrente sanguíneo. Esto resulta entonces en ictericia, que se caracteriza por una coloración amarillenta de la piel y en la parte blanca de los ojos, la esclerótica. También duele el hombro, ¿eh? En algunos casos, claro, el dolor causado por los cálculos biliares puede irradiarse desde la parte superior del abdomen hasta el hombro derecho. Presencia de fiebre y escalofríos. Este es en el caso de que si se produce una inflamación o una infección biliar, o bien de los conductos biliares, por los cálculos biliares que están atrincados. Pues la persona experimenta que fiebre y escalofríos. También hay un malestar general, o sea, una sensación de malestar en general que es con fatiga, con debilidad. Especialmente si hay una inflamación crónica de la vesícula biliar, que se debe a los cálculos. Presencia de diarrea. Algunas personas experimentan diarrea como resultado de los cálculos biliares que interfieren, pues con una digestión normal entonces se presenta diarrea. Hay que analizar no solo las causas, también los factores. Considerar, ¿no? Por ejemplo, edad y género. Las mujeres, especialmente las mayores de 40 años, pues tienden a un riesgo más alto de desarrollar cálculos biliares que los hombres. Los cambios hormonales durante el embarazo, el uso de anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal aumentan el riesgo de formación de cálculos biliares. Consideramos como factor también que incide para que se presente el padecimiento el sobrepeso. La obesidad. Las personas con sobrepeso o con obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar cálculos biliares. Posiblemente, ¿no? Debido a un exceso de colesterol en la bilis. A veces, eh, otro factor. Una dieta que ingiere a la persona rica en grasas y baja en fibra. Una dieta alta en grasas y baja en fibra aumenta el riesgo de formación de cálculos biliares. Pues esto contribuye a un aumento de colesterol ahí en la bilis. A veces se debe a una rápida pérdida de peso. ¿Cómo es esto? Perder peso rápidamente, ya sea a través de dietas extremadamente bajas en calorías, o sea, exagerando, o cirugía para bajar de peso. Eso aumenta el riesgo de formación de cálculos biliares. A veces diabetes, ¿no? Las personas con diabetes, especialmente aquellas con niveles altos de triglicéridos, pues tienen un mayor riesgo de formación de cálculos biliares. Algunos fármacos también habrá que tener precaución, habrá que estar al pendiente. El uso prolongado de ciertos medicamentos ¿Cómo se da esto? la gente en ocasiones pues se autoprescribe medicamentos y por lo tanto está consumiendo sin guía de un facultativo, el cual pues hay que tomar en cuenta que es riesgoso. Entonces el uso prolongado de ciertos medicamentos como los que contienen estrógeno pues aumentan el riesgo de formación de cálculos biliares. O la persona también. Por otro lado, ya tiene algunas afecciones del hígado o del tracto biliar. Por supuesto que aumenta el riesgo de formación de cálculos biliares. Bueno, entonces, vamos al corte y regresamos. Continuamos. Vamos a mencionar, pues, qué sucede si es que uno no atiende... El padecimiento con oportunidad, qué consecuencias, ¿no? Para evitar, claro, que pues la persona lo deje para después. No se tiene que atenderse. Aparte, una enfermedad es bastante ruda, ¿no? No permite dejarlo para después. Si los cálculos biliares no se tratan adecuadamente pueden llevar a complicaciones graves que pueden afectar la salud, sí, a corto plazo, a largo plazo. Algunas de las posibles consecuencias de no atender el padecimiento de piedras en la vesícula, cuáles pueden ser, puede ser colecistitis aguda. La presencia de cálculos biliares puede bloquear los conductos biliares. Eso puede a su vez provocar inflamación aguda de la vesícula biliar, así se conoce como colecistitis aguda. Por esta condición puede causar dolor intenso, fiebre, náuseas, vómitos o bien puede provocar colangitis. Bueno, es decir, los cálculos biliares bloquean los conductos biliares puede producirse una infección grave ¿eh? conocida como colangitis. ¿Cuáles son los síntomas de la colangitis? Fiebre alta, escalofríos, ictericia y ese dolor abdominal intenso. Puede provocar también una pancreatitis. ¿no? Los cálculos viales pueden bloquear el conducto pancreático. No solamente los conductos biliares, este es otro conducto, el del páncreas. Y eso puede provocar que el páncreas se inflame. Así se conoce el padecimiento como pancreatitis. Y sí es una afección de mucho riesgo, ¿no? O bien puede haber una ictericia obstructiva. La presencia de cálculos biliares en los conductos biliares puede causar una obstrucción en el flujo de la bilis. Esto puede resultar una ictericia obstructiva. Bueno, se caracteriza esta condición por la coloración amarillenta de la piel y la esclerótica de los ojos. Bueno, pues una condición difícil y complicada que no podemos dejar para después, tenemos que atenderla prontamente. Plantas que nos funcionan, hay varias, ¿no? Por ejemplo, puede ser el diente de león. Generalmente lo consideramos, ¿verdad? No sabemos apreciar sus facultades. Pensamos que es mala hierba, porque pues aparece por doquier, aunque aquí el cultivo, tiene que ser especial, ¿no? De esta planta. No podemos recogerla de cualquier parte, aunque se da por doquier. Es, decimos a veces, caprichuda, ¿no? Donde queremos sembrarla no se da, basta por allá, ¿no? Pero bueno, finalmente, en un cultivo orgánico que le llamamos, le llamamos orgánico porque se utilizan. Por ejemplo, el agua es de manantial, de pozo, de lluvia. Los abonos son compostas, o sea, material orgánico, vegetal, que se acumula y se deja descomponer por sí mismo. Y eso hace lo que llamamos tierra negra, ¿no? Pero a condiciones de mucha higiene y limpieza. Y eso nutre muy bien a las plantas, hace que aumente su calidad. O sea, sabemos que tiene componentes de vitaminas, minerales, activos, pero cuando bajo condiciones muy especiales la planta se cultiva y se propaga, ¿cuál es la venta? De que está con todo lo que debe de contener en cantidad vasta y suficiente para considerar a la planta como aprobada para uso medicinal. Es muy nutritiva ¿eh? esta planta, no solamente es curativa, tiene una reputación médica que data de una, unos, unos mil años atrás. Imagínense, milenio. Y tiene atributos que nos permiten incluirla en esta fórmula. No solamente es para ayudar a desinflamar en caso de que haya una obstrucción o desinfectar en caso de que un conducto también se haya infectado, ¿no? Por lo estancado del líquido que debe ser drenado, pues algo estancado pues siempre está aprovechado por las bacterias, ¿no? O por cualquier germen. Entonces, la ventaja que tiene es que también, aparte de desinflamar, desinfectar, va a ayudar como lo que llamamos la acción terapéutica litotriptica, que quiere decir, va a desvanecer la piedra, la va a quebrar, la va a fraccionar. Entonces, ya transita. Entonces, ayuda incluso a prevenir los cálculos. Vean, mucha gente toma... Su té de diente de león. ¿Para qué? Pues para que no se le formen los cálculos biliares y también para que no se le formen los cálculos renales. O sea, combate a ambos, es la ventaja que tiene. Los previene ¿Por qué? porque uno está evitando que se vayan haciendo grandes las arenillas hasta llegar a piedras. Se extraen luego, luego. Tiene que esperar más. Los médicos árabes, imagínense, del siglo X, fueron los primeros en reconocer sus propiedades. Otra ventaja que tiene es que aumenta la producción de orina de forma natural. Eso sirve, ¿no? Para que los riñones se laven, se refresquen, se enjuaguen bien y uno no ande con dolor, con molestia, con irritación o con cálculos, también en los riñones. Allá en la Edad Media, entonces, los europeos ya ven que se apoyaban mucho en la doctrina de los signos, según la cual las características físicas de las plantas nos están revelando su valor curativo. Entonces, bajo esta doctrina, cualquier cosa, en este caso planta, su flor, de color amarillo, pues se relacionaba con el amarillo de la bilis. Entonces, estupendo remedio, solución para el hígado. Por eso, el diente del león, pues tiene una reputación muy bien ganada, ¿no? Para atender problemas biliares. Y los atiende bastante bien, ¿eh? porque de esta manera podemos tener la ventaja de al mismo tiempo nutrir. Si sí, en tiempos de grandes hambrunas en las guerras pretéritas, que no había comida, pues esto en ensalada. Es más, todavía hoy en día en algunas en algunas localidades de allá de, de Mediterráneo hacen ensaladas de diente de león para purificar, para limpiar sangre, para limpiar riñones, hígado, una depura, depuración general, les va muy bien. Bueno, vamos a escuchar si una que está con nosotros. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Agradezco mucho la invitación, Rodrigo. Y sí, necesitamos una planta que tenga el efecto depurador, un efecto para descongestionar, destapar y regular, además, la función del sistema hepatobiliar. Esa planta sería, sin duda alguna, el diente de león, una planta que se considera toda una panacea, es decir, que tiene múltiples beneficios para la salud y de verdad. Es el diente de león, una fórmula completa en una sola planta, excelente para atender trastornos del hígado, vesícula biliar, riñones páncreas, por mencionar algunos, por ejemplo, el diabético se beneficia bastante cuando toma diente de león. Entonces, sus acciones terapéuticas, como la acción de destruir los cálculos, ¿verdad?, los destruye, los desbarata poco a poco para que de esta manera se puedan expulsar sin ningún problema y así elimina cálculos al mismo tiempo que el biliar al mismo tiempo que el exceso de líquido biliar que se ha ido acumulando y con ello toda la inflamación, todo el dolor, el malestar que causa. Mejora uno bastante y se da uno cuenta, porque además de quitar el dolor, el vientre se desinflama, el abdomen se desinflama, la digestión comienza a ser ya una digestión correcta, se regulariza, ya no hay diarreas. Vómitos, cólicos, eliminamos el color amarillo de la piel y de los ojos, también el mal aliento. Y puede ser que usted presente estos síntomas, estos signos, sin presentar cálculos biliares, quizá solo, solo sea el lodo biliar, quizá también sufre de hígado graso, o toma mucho alcohol, ha caído en esta adicción de tomar bastante alcohol frecuentemente o ingiere demasiados medicamentos, o bueno, vámonos a algo más simple y sencillo. Es usted muy corajuda, es usted muy ansioso, mucha preocupación. Todo eso afecta al hígado. Y así nos damos cuenta, la persona tiene piel amarilla mal aliento, manchas en la cara, siempre tiene sueño esa persona, hay mucho cansancio, las diarreas son frecuentes, las náuseas, los mareos, incluso el apetito es voraz, tiene que comer rápido porque si no la persona se enoja. Tiene que limpiar entonces el hígado y la vesícula. Lo hacemos de manera efectiva con diente de león, el diente de león además Fun es funcional para cálculos biliares, pero también atiende cálculos renales, cálculos en el riñón, las arenillas en vías urinarias, infecciones renales también, retención de líquidos, riñones que trabajan poco y ya está llegando a la insuficiencia renal. Con toda seguridad tomamos diente de león y de esa manera cambiamos el panorama, mejoramos bastante. Y es que el diente de león... Es en realidad una planta con muchos beneficios, fíjese. Además desinflama articulaciones, la persona con artritis reumatoide, la persona con gota, ¿verdad? Ácido úrico que inflama la articulación, también podemos utilizar diente de león. Tonificamos los músculos, personas de edad avanzada que han perdido masa muscular. También mejora la calidad de la piel, ya mencionábamos esas manchas, ese paño aumenta la resistencia de las uñas, el cabello, que no se caiga la persona que está perdiendo mucho cabello, mejora la agudeza visual por sus antioxidantes, estimula la circulación de la sangre, varices, hemorroides, de verdad es una planta muy completa poderosa antioxidante y que atiende la salud de pies a cabeza. Es una planta que yo sugiero muchísimo cuando la persona no sabe por dónde empezar ese tratamiento. Lo primero es limpiar, descongestionar y poner a trabajar esos órganos tan importantes: páncreas, hígado, riñones, inclusive cerebro. Es una planta que va a aumentar la memoria, la retención, la capacidad de aprendizaje. Entonces vamos a utilizarla como primera herramienta para poner en marcha ese cuerpo, darle una limpieza excelente, evitar este tipo de congestiones, cálculos, lodo biliar, estreñimiento. La persona que se estreñe mucho, está muy constipada, debe de utilizar diente de león. Esa es la sugerencia del día de hoy. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos aquí atentos y listos para elaborar su fórmula Cervales que usted nos requiera. Con mucho gusto le elaboramos la fórmula que usted requiera. Nos ayuda bastante que también nos dé un correo electrónico a donde vamos a mandar la fórmula, una vez que ya está elaborada para que le llegue pronto y no haya tardanza. Nuestra fórmula, la que elaboramos en el transcurso del programa, que le llamamos fórmula general o fórmula del día, la colocamos en nuestra página para que usted, cuando la necesite ahí esté disponible, usted puede accesar, puede entrar a visitar nuestra página y si requiere alguna fórmula, tiene ventajas que esté en la plataforma, porque de esta manera usted puede enviar a alguien que no tenga fórmula, o bien puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos, con la ventaja de que le llega a casa directamente hasta las puertas de su hogar, y no paga envío, no paga flete. Una ventaja que podemos aprovechar. También les recuerdo que pueden comunicarse a través de Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O bien pueden comunicarse por otra plataforma social de Facebook, con el Ángel de tu Salud México, el Ángel de tu Salud México. También, la gente que quiere escuchar la repetición del programa, la repetición es a las nueve de la noche. La página entonces, para la repetición, anotamos Radio La Voz del Ángel de Tu Salud. Punto Mx. Radio La Voz del Ángel de Tu Salud. Punto MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Bolivia en Puente de Alvarado. Bueno, hoy es Avenida México Tenochtitlan. En el número 42, Segundo piso, despacho 204, cuatro, Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos. A dos o tres calles del Metro Hidalgo, del Metro Revolución. El teléfono, notamos. Cincuenta y cinco, cincuenta y y

55 57 64 59 50. Horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda en Echavalcoyo de Estado de México. Tienda autorizada en Calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Para mayor referencia, está a un costado de la papelera Gutiérrez. Y el teléfono para informes, vamos anotando. 55 17 10, 10 54 75. 55 17 10, 10 54 75. En Tlalnepantla, Estado de México, Centro de Asesoría Herbolaria. Calle Zaguatán número 224, primer piso, en Tlalnepantla, a media cuadra. Del mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza, una cuadra de Bodega Horrera. Anotamos el teléfono. 55 55 65 72 47. 55 55 65 72 47. En Cautitlán tiene autorizada en Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. La dirección es Cobedo número 209. Mariana Escuela número 209, Colonial Huarto, a espaldas de la catedral, a cuatro cuadras de tren suburbano, estación Coautitlán. Anotamos el teléfono. 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. Eso es en Coautitlán de Romero Rubio, Estado de México. Bien, momento de elaborar ya nuestra formulación. Para piedras vesiculares o colesistolitiasis o colelitiasis. Bueno, ¿qué se presenta en este tipo de padecimiento? Los síntomas y los signos hay que referirlos. Hay dolor abdominal. El dolor suele manifestarse en la parte superior derecha del abdomen. Puede ser constante, puede ser intermitente. Provoca náuseas, provoca vómito. Hay malestar estomacal después de comer, acompañada de sensación de plenitud, de gases, de eructos frecuentes. La orina puede volverse más oscura de lo normal, mientras que las heces pueden volverse de color claro o arcilloso. Presencia de ictericia, dolor de hombro. Fiebre y escalofríos, e incluso diarrea. Diarrea. Bueno, vamos a elaborar la fórmula para atender este padecimiento de forma eficiente, de forma bondadosa, con plantas, con suplementos. Vamos anotando: diente de león, quiligua, estrellita, simonillo, doradilla. Raíz del manso, menciono de nuevo: diente de león, tequiligua, estrellita, simonillo, doradilla, raíz del manso. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua, hervor 10 minutos, se toma antes de cada alimento. Se toma antes de cada alimento. Ahora, ¿qué suplementos? Vamos a mencionarlos. Chía, lecitina de soya y picolinato, mango africano, ortiga con vitamina D3. Mencionamos de nuevo. Chía es una semilla, ¿no? Semilla de chía. Lecitina de soya y picolinato, mango africano. Ortiga con vitamina D3. De estas cápsulas tomamos una de cada una, las tomamos antes de cada alimento. Las tomamos antes de cada alimento. El suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula y fortalecedor del sistema inmune. Elixir con chanca, piedra y rábano negro. Chanca, piedra y rábano negro. La clave es 18.15. Clave 18.15. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día. A levantarse un vasito dosificador. Antes de acostarse otro vasito dosificador. Diariamente. Bueno, la fórmula está completa. Vamos al cuarto regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Alfredo Leal. Alfredo, adelante. Te escucho. Sí, este, me comunico para ver si me da un, una fórmula. Este, claro, con gusto. Un derrame de, en el ojo derecho. Sí. Veo una mancha. ¿Es una mancha? Sí. Mancha sí. roja. En el ojo derecho. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te sucede, Alfredo? También tengo adormecimiento de pies y manos, eh, cansancio. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? El, y en el oído que oigo un poco mal, me explotó una paloma y... En septiembre y me quedé así un poquito mal. Sí. Comprendo. ¿Qué otra cosa? Eh, Sería lo principal. ¿Qué edad tienes? 71 años. ¿71? ¿Cuánto pesas? 56 kilos. A ver, vamos a ver. ¿56 kilos? Sí. ¿Qué estatura? 1,60. Uno 1,60. Uno bueno, entonces vamos a hacer la fórmula. Vamos anotando entonces qué vamos a ocupar. Ocupamos lo siguiente, tetepehuán, hierba de la golondrina, hierbas suecas, cúrcuma, seca boldina. Entonces fue lo siguiente, fue tetepehuán, hierba de la golondrina, hierbas suecas córcuma, seca palo, boldina. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Suplementos ahora. Aceite de linaza, omega 3 y vitamina C. Semilla de uva también. Pensamiento, licopeno, menciono otra vez, aceite de linaza, omega 3 y vitamina C, Semilla de uva en aceite, pensamiento, licopeno. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? María de los Ángeles Rincón, mucho gusto. El gusto es mío. Adelante, te escucho. Sí, doctor. Mire, hace unos eh, 20 días o un mes sí. tuve por ahí un dolorcito cuando yo me acerco al doctor que voy, que asisto. Sí. Este, me dijo, por lo que le comenté, que había arrojado una piedrita del riñón. Pues me sí. mandó a hacer ultrasonidos de riñón y vesícula. Y yo hace dos años por COVID ya sí. me habían detectado hígado graso y empecé sí. a tomarlo sartán para la presión y metformina sí. por prediabetes, entonces aunque sí. no tengo los dolores que usted menciona tan intensos y demás, pero la verdad estoy asustada y ahorita que oí lo del diente de león con mi madre de noventa y dos que la estoy cuidando, sí. este, pues me interesa pues deshacer las piedritas la verdad ¿Está entonces bien? este pues Sin yo problema. tomé por ahí corrí el día del susto o rábano negro, me hice un zumo de rábano negro en ayunas que sabe a padres sí. y este, y pues bueno, y, y tomé también chancapiedra que no la conocía, pero pues sí. sí estoy como asustada, pero usted ya me puede orientar. Claro, con gusto. Gracias. Doctor. ¿Qué otro tipo de molestias tienes? Pues nada, porque precisamente el doctor me presionó con dedos y me revisó, me ocultó sí. y no tengo ni inflamación ni dolores. Entonces, una ventaja, nada más que si sí tengo, mi obesidad es grande, yo estoy ahorita con un nutriólogo, sí. pero pe pesaba hace como 20 días como 107 kilos, yo creo que ya bajé un poquito porque he seguido dietas, entonces tengo la obesidad y un poco sí. la retención de líquidos, ah, y várices por problemas de circulación un poco. várices mala sí. circulación. Sí, y bueno, no he hecho ejercicio también. Tengo 59 y, pues, el peso ahorita son 104, digamos. Está bien, no te preocupes. Sí, doctor. Vamos gracias. a evitar que haya cálculo, vamos a mejorar la circulación. Muchas gracias. Y vamos a evitar que haya retención de líquidos. Muchas pues gracias. Aumenta más el peso. Bueno, Muy amable. No ama. te mortifiques, lo hacemos, a ver. Gracias. Bueno, tomamos nota. Utilizamos paro de víbora. Gorongoro. Guapilla también, Cordobán, Alcacil y también llantén de agua. Entonces palo de víbora, gorongoro, guapilla, cordobán, alcacil, llantén de agua. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. Utilizamos lecitina de soya. Utilizamos también cetonas de frambuesa con vitamina B3. Arugula con potasio. Semilla de linaza. Menciono de nuevo. Utilizamos lecitina de soya. Utilizamos cetonas de frambuesa con vitamina B3, arugula con potasio, linaza. Esas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Ah, buenos días. Juan Rojo Pérez. Bien, te escucho. Adelante. Sí, mire, yo le hablo a la señorita que yo tengo este, problemas de hernia discal hernia discal, sí. Sí, que según en la resonancia que me tomaron, tengo tres. Tres. Uh -huh. Me he estado atendiendo con quiropráctico y todos pues me ¿Sí? dan esperanzas, pero que no me curan totalmente, fue un problema, me tenía una mejoría de un 70-80%, me dicen. Yo lo que quería ahorita viendo su programa, siempre lo digo, quería saber si hay algún Tratamiento para, pues, por lo menos aminorar. Lo, sí, vamos a color, lograr ¿no? eso, aminorar, fortalecer. Pues tiene que sí, ver con claro, una columna sí. que está muy trabajada. Sí. sí pues tenemos que desinflamar, tenemos que fortalecer el hueso. Desado, ¿sí? Y este, para que no haya dolor, no haya molestia tan fuerte, ¿no? Tan intensa. Sí. ¿Qué sí, más, ¿qué más tienes aparte de eso? Hipertenso. y sí. Poco de problema de, de prostático y este así. y luego a veces a mí también como que me que me gana la cabeza el cuerpo como que me jala un poquito más de la cuenta cuando me doy una vuelta así un poquito fuerte o brusco como dicen sí ajá entiendo qué otra cosa eh, pues y pues muy este de apetito pues no 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 tengo mucho apetito bueno sí. qué edad tienes perdón qué edad tienes Ah, siete, siete. ¿Siete, siete? ¿Cuánto pesas? Sí, setenta y siete años. Me peso aproximadamente sesenta y seis kilos. ¿Sesenta y seis kilos de estatura? Uno, sesenta y siete. Bueno. Ajá. Vamos a ver entonces la fórmula para fortalecer bien la columna, para que no esté sufriendo tanto. Vamos a ver. Anotamos qué vamos a ocupar. Utilizamos bambú chino. Álamo negro, ajalté, hipérico, flor de ocote, pochote. Fue así, bambú chino, álamo negro, ajalté, hipérico, ocote, pochote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, suplementos. Es Zaval. Utilizamos también ornitina con picolinato de cromo. Utilizamos también germen de trigo con vitamina E. Trébol amarillo. Entonces vamos a mencionar que vamos a ocupar como suplementos Zaval. Ornitina con picolinato. Utilizamos también gemel de trigo con vitamina E, trébol amarillo, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Bien, me gusta atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, muchas gracias a Sinué por su participación, gracias a Sinue. Como siempre es un placer. Bien, me despido con una frase de Connie Flores. La consecuencia de tus actos son la evidencia de tus valores. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.